Muy buenas, ¿qué tal chicos? Aquí Daniel Ogol. Tenemos una pequeña introducción muy rápida de cómo subir del 1 al 50 sin muchos problemas y qué tenemos que hacer básicamente, ¿no? Porque subir del 1 al 50 con un set PIO no es muy recomendable, ya que una vez llegues al 50 no podrás pasar a siguientes zonas chulas con esa mierda de set. Entonces es optimizar el drop con el tiempo y las zonas, ¿no? La XP un poquito así, una mezcla de todo, ¿no? Lo más recomendable para aprovechar bien el tiempo. Básicamente nomás empezar cuando somos nivel 1, que empezamos en Incarna, lo que tenemos que hacer es hacer el tutorial, que subimos al 2 o al nivel 3 y nos dan el manojo de llaves. Pues tenemos dos opciones. La primera es quedarnos matando mobs de Incarna, la cual yo no recomiendo mucho, ya que es un poco coñazo y está todo el mundo ahí a pelotón y cuesta bastante. Lo que yo recomiendo es que bajéis rápidamente a Astrup, ¿vale? Apareceréis aquí en vuestro ¿cómo se llama? En vuestra estatua, ¿vale? De raza. Aparte de coger los zaps, por ejemplo, el de Astrup, el del castillo, el del puerto, el de Zapueblo, lo que tenéis que hacer básicamente es matar píos en Astrup, que hay muchísima gente, que lo que hace es coger un mob, abrir el para que pueda entrar todo el mundo, y en mobs de 1 a 8 el que sea entra un montón de gente. Si no, pues buscáis algún grupillo, lo que sea, para subir más o menos del 1 al 10, que se sube rapidísimo, porque los píos, como los chetaron, la verdad es que está bastante fuerte. Lo que no os recomiendo es, por ejemplo, con un Yopuka, que entréis contra un mob de 3 píos porque os va a reventar. Ser un poquito lógico. Si no encontráis grupo o vais solos, pues matar de un pío en uno. Subís un poquito, lo matáis de dos si podéis. Depende de la raza, ¿no? También, por ejemplo, un Anu sí que puede matar uno de los píos sin problema. A lo mejor otras razas no. Es ser consecuente, ¿no? Una vez subáis a nivel 10, que va a ser muy rápido, no creo que lleve más de 5 o 10 minutos, lo que tenéis que hacer es subir para aquí arriba y coger el Zap de Tainela, obviamente, y quedaros por aquí, ¿vale? En Tainela. Aquí habrá muchos jalatos y mucha gente que esté lo mismo. Coges el mob, abres grupo, porque al haber tanta gente, no es buscar grupo para entrar a jalatos, no. Es coger el mob, abrir y entra un porrón de gente. Yo lo he hecho así. Y lo que tenéis que hacer es subir más o menos entre nivel 10 y nivel 30. Entre esos 20 niveles, que no creo que os lleve más de 2-3 horas, como mucho, vais a sacar, un poquito de suerte hay que tener obviamente, pero tenéis que sacar el set jalato entero. Si por ejemplo tenéis 3 capas y todo el set entero, pero no tenéis sombrero, pues lo que podéis hacer es cambiar 2 capas por el sombrero, o vender una capa y cogerse el martillo, cambiar, yo que sé, amuleto por anillo, ir un poquito jugando y trapeando ahí con las cosas que os faltan y las que vais consiguiendo, porque es fácil sacar dos veces una parte y que te falte otra. Otra zona donde podéis matar jalatos si esa no os gusta o porque hay mucha gente o lo que sea, es esta. Por aquí, debajo de la mazmorra de Tofus, de 5-7, el rincón de los jalatos, hay bastantes, es parecido a Tainela, hay mucha gente, menos que en Tainela y también hay bastantes jalatos. Así que podéis ir variando, depende de las dos zonas, la que os guste más. Yo, por ejemplo, me quedé en Tainela, pero sin ninguna razón, no sé, me quedé por ahí. Luego, a partir de nivel 30, con nuestro jalato entero, lo que tenéis que hacer más o menos durante unos 10 niveles, tampoco os recomiendo centraros mucho, si os sale bien y si no, pues pasáis, es conseguir un set Prespi. No todo el mundo le va a ir bien y no todo el mundo lo va a utilizar. Yo, por ejemplo, en mi caso no lo tengo. Pero de nivel 30 al 40 podéis matar Prespis por la zona, creo que es todo esto. Si alguna vez no encontráis algo, ponéis aquí, por ejemplo, pues Prespi, ¿vale? Vosotros ponéis Prespi y os sale. Pues mira, toda esta zona y esta zona de aquí arriba hay Prespis. Dan bastante XP, están bastante bien. Y con grupos de 3-4 para arriba los matáis bastante fácil. Conseguís la capa, conseguís el sombrero, cinturón y anillo. Da mucha sabiduría, que por ejemplo si vais solos no lo vais a utilizar, pero hay combates en los que dices, vale, yo no voy a pegar nada, aquí no sirvo para nada, ¿no? Pues te pones ese press pick y así vas a ganar un poquito más de XP. Es ver el combate y las zonas, los momentos que te va a ir bien y los que no. Depende de mucho de la pelea. Y una vez somos nivel 40, me diréis, hostia Dani, ¿no recomiendas hacer ninguna mazmorra? Obviamente que sí. Pero yo os recomiendo, eso ya es mi opinión, cada uno es libre de hacerlo como quiera y de la manera que le vaya mejor. Del 40 al 50 vamos a subir haciendo logros. Logros de mazmorra. Por ejemplo, esta de Incarna, yo ni pude hacerla porque estaba petado. Pero por ejemplo, Campos, el dúo, si sois nivel 40 lo hacéis muy fácil. Pero siendo nivel 10, dúo de Campos no lo vais a poder hacer. ¿Qué esperáis? ¿Una semana para el manojo de llaves? No. Os subís un pelín más de nivel y podéis hacer un poquito más fácil los logros. Campos, Esponja, Jalató, Escara, Batofu, yo aquí no los tengo ahora hechos,
pero me voy a dedicar a hacerlos pronto, ¿vale? Como va de pasar una semana para tener la llave, pues me esperaré un poquito y ya está. Pero yo os recomiendo que si no gastar el manojo, y del 40 al 50, haciendo los logros de esas mazmorras y pasándolos, vais a subir muy fácil al nivel 50. Así que nada, chicos, también, bueno, también deciros que esos da camas, que hacer los logros dan camas y XP, que está muy bien, aparte de los recursos. Así que nada, chicos, esta es una manera que yo os recomiendo para subir del 1 al 50. Básicamente acabaremos nivel 50 con bastantes logros hechos, bastantes camas hechas por pasar los logros. Recursos que podemos vender o guardar, eso ya depende de cada uno. Yo os recomiendo guardarlos para en un futuro subir algún oficio y ya veremos qué hacemos con ellos. Y bueno, a nivel 50 puedes tener jalato, vas haciendo dopeus, un poquito de todo. También algo importante que se me había olvidado son los dopeus. Hay razas como el Okra que es muy fácil hacer dopeus, pero razas como el panda a nivel bajo, digo el panda como el primero que se me ha ocurrido, hay muchas que no es tan fácil hacer dopeus. Así que si os va bien, lo hacéis y si no, no. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya ayudado. Y pronto vendrán nuevos vídeos, como dije anteriormente, de oficio, del 50 al 100, que os recomiendo, en qué enfocaros y todo eso. Así que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Chao.